Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Pásame un libro en esta segunda temporada. El 31 de mayo se conmemora la ejecución del joven revolucionario y matemático Évariste Galois en Francia. Esto fue en 1832, en medio de la lucha contra la restauración monárquica, ¿no? Este joven de 21, 22 años, supuestamente cae en un duelo con un fulano poco conocido, que después resultó ser un provocador del Estado, infiltrado en las filas de los republicanos. Entonces es una historia que no nada más por este maridaje que tenía Galois de la el aprendizaje científico con la lucha social política de su época, lo que llama la atención, sino que además era un matemático genial, ¿no? Él abordó un problema algebraico desde un punto de vista que fue revolucionario también en ese sentido de epistémico en su momento. Y no solo, o sea, podríamos decir que fue rechazado sus puntos de vista, sus una buena cantidad de trabajos que escribió, pero más que eso fue ninguneado por los por aquellos que en su época eran pues la crema y la nata de la del mundo de las matemáticas y de la academia, ¿no? Ahí no hay hasta donde se sabe sesgo político en la decisión que tomaron quienes ningunearon el trabajo de Galois, que se le rescata unos 10 o 15 años después. Pero además el otro hecho legendario, digamos, es que la noche antes de este duelo que estaba arreglado para que él se muriera muy seguramente. Porque el otro fulano era un tipo con entrenamiento militar y que sabía tirar y que sabía que ya había ejecutado a otras personas, ¿no? Entonces, Galois sabía que iba para su muerte, ¿no? Y la leyenda es que uno de sus principales aportes, de los aportes que más larga huella dejaron entre los matemáticos posteriores, fue escrito la noche anterior al duelo, ¿no? Eso es parte de una leyenda, y pues lo que no se puede negar es que este joven de veintitantos años, a esa corta edad ya tenía muchísimo trabajo echado a andar sobre este tema, que son la imposibilidad de resolver ecuaciones algebraicas de grado mayor que 4 por vía de cuadraturas, ¿no? Entonces, ya habíamos reseñado un libro sobre Évariste Galois justo hace más o menos un año. Aquel es un libro clásico escrito por Leopold Infeld, que es
la biografía, una de las más bellas biografías de Galois. Hoy voy a presentar otra biografía y voy a presentar este otro libro que son pues los trabajos matemáticos de Galois, ¿no? Anotados y contextualizados, etcétera, ¿no? Pero que eso debería de importarnos bastante también a quienes mascamos del lado científico, ¿no? Entonces vamos a ver estos dos libros y bueno, vámonos a ver el libro. Este primero es de la editorial Nibola, o Nibola, no sé cómo se pronuncia, de la serie La Matemática en sus Personajes, y se llama Galois, Revolución y Matemáticas, es de Fernando Corbalán. Entonces, este es... está dividido en 7 capítulos. Básicamente, del capítulo 2 al 5 es la biografía de Galois. Más o menos, incluso en algún momento cita el trabajo de Infeld, ¿no? Entonces, el 1 es una introducción al papel de Galois y a la teoría de Galois en la matemática posterior a él. El capítulo 2 es el contexto histórico en el que vivió, militó y trabajó en su matemática Galois. Entonces se va hasta a la Revolución Francesa y luego al fracaso de los primeros partidos pues republicanos rojos franceses, a la imposición de Bonaparte como personero de una revolución a la que no estaba completamente convencido, y luego la derrota de Napoleón, ¿no? Entonces, después de la derrota de Napoleón, viene, bueno, este es un libro español, entonces sí habla un poco sobre el intento de los franceses por intervenir en España, que finalmente pues es una intervención, aunque la hayan llevado a cabo los supuestos personeros de la República, pues es una intervención militar, como todas las que se dieron en ese entonces y como todas las que se dan ahora, ¿no? Entonces, bueno, y habla sobre todo lo que vino después de la derrota de Napoleón, que sí fue pues un tiempo de reaccionarios, de reponer a las monarquías y demás, ¿no? Y lo que vino después de eso, que fueron la respuesta de quienes participaron en las revoluciones y demás. Luego habla ya propiamente de Galois, ¿no? En el capítulo 3 es pues toda su infancia, la relación con su padre, el trabajo que su padre hizo durante los últimos años del bonapartismo y cómo le fue después con la restauración monárquica, cómo descubre Galois las matemáticas y cómo trata él de ingresar a la que fue la escuela superior para estudiar matemáticas, que era el Politécnico, ¿no? Que era, por cierto, una institución bonapartista que se fue haciendo cada vez un poquito más reaccionaria en la restauración, ¿no? Entonces, este es el retrato conocido de Galois, ¿no? Que es un retrato que le hizo su hermano.
acá hay una estampa de postal, ¿no? Acá está Lagrange. Lagrange fue uno de los que finalmente pues descarta medio a la mala el trabajo de Galois. Cochí es otro, ¿no? Acá se habla un poco de qué cosa representaba la Escuela Politécnica. Pues que se fundó bajo el bonapartismo y pues qué papel jugó después del bonapartismo. Este es Abel, que fue otro joven matemático, el de Noruega, que trabajó sobre un problema muy parecido al que aborda Galois. Y que también, o sea, ahí es donde se ve que el sesgo era más epistémico que político. También fue ninguneado en su momento y después reconocido ya varios años después, ¿no? Él murió de una enfermedad, ahí sí no sé, tuberculosis parece. Aquí está el trabajo de Abel, que es una memoria sobre las ecuaciones algebraicas y su solución, ¿no? Ok, entonces este es Cochin, en la época en la que murió Galois, fue en la que fue ejecutado Galois. Él recibió muchos de los trabajos de Galois, pero los desechó, ¿no? Los ninguneó por provenir de un joven que no estaba además matriculado en la Politécnica, ¿no? Galois es rechazado varias veces de la Politécnica y logra entrar a otra universidad que es la el Liceo de Bourg-la-Reine, creo. Donde realmente no tenía ningún ¿cómo se dice esto? Reto, ¿no? Entra a la escuela normal después, y en la escuela normal, que esa es la de educación universitaria, perdón, ingresa a un partido que se llamaba la Sociedad de los Amigos del Pueblo, que retrata Víctor Hugo en la novela Los Miserables, ¿no? En la novela él le llama Los Amigos del Abatido. O del ABC. Este es Poisson. Él también pues ninguneó un poco sus trabajos. Y en algún momento anda Galois en la cárcel, ¿no? Debido a su activismo político, porque también era medio provocador. Y luego en el capítulo 5 hablan ya de la ejecución de Galois y de esta leyenda de haber escrito su último trabajo unas horas antes de morir, ¿no? Liouville, 10 años más tarde, es el que recupera los trabajos de Galois y les da el tratamiento que pues hubieran merecido en vida de este joven revolucionario, ¿no? Y un par de alumnos de Liouville retoman el programa de Galois y lo aplican a distintos ámbitos, ya más del lado de la geometría. Se trata de Félix Klein y de Sophus Lee, ¿no? Ok, entonces el capítulo 6 habla ya de la matemática desarrollada por Galois, que hoy le llamamos teoría de Galois.
o teoría de invariantes, le llamaba Liouville, que es lo que junto con Abel, con la teoría que utilizó o que creó Abel, hoy llamamos teoría de grupos. Entonces habla ahí sobre la resolución de ecuaciones algebraicas, hasta de grado 3, donde se tiene ahí una fórmula cerrada, y unas condiciones para la de grado 4, y entonces para la de grado 5 no hay tal cosa. Habla sobre lo que Abel demostró, que la ecuación general de quinto grado no se puede resolver en términos de estas operaciones básicas, y el trabajo de Galois es encontrar invariantes que garantizan cuándo sí se puede resolver una ecuación de grado más grande que 5. ¿No? Y aquí habla sobre pues qué le deja Galois, o qué esperamos que le deje Galois a los jóvenes, ¿no? Y cómo impactaron las vidas de jóvenes como y los aportes de jóvenes como Galois y como Abel al futuro de las matemáticas, no nada más en cómo en la parte concreta de este desarrollo de la teoría, de teorías algebraicas abstractas, sino también en cuál es la relación de la academia con los jóvenes, ¿no? Pero bueno, aquí hay una cronología de la época de Galois, y problemas asociados al desarrollo de la álgebra abstracta, ¿no? Aquí viene la bibliografía, por aquí debe venir el otro libro que habíamos reseñado, pero bueno, casi todos son libros sobre álgebra e historia de la álgebra, ¿no? Pero bueno, ahí está. Este es uno de los libros. El otro es contiene parte de la obra de Galois. Digamos, de esto hay dos ediciones posibles. Este se llama, es parte de una edición, una colección europea que se llama Heritage of European Mathematics, y se llama Los Escritos Matemáticos de Baris Galois, y están editados por la Sociedad Matemática Europea. Esto es del 2011. Esto lo escribió Peter Neumann, y lo mismo, no hay una nota introductoria hacia la vida de Galois, ¿no? Esta primera parte, que dice el matemático revolucionario, pero luego habla sobre concretamente una introducción a los manuscritos de Galois, y habla sobre pues la recepción y las respuestas que se le dio del lado de los matemáticos que eran matemáticos consumados en su momento, y de los que aparecen hoy en incluso en los libros de texto, y pues sobre algunas notas de aquí al final de la transcripción, porque son originales en francés, y de algunas cosas de la transcripción propiamente. Entonces habla sobre Liouville, que fue el que sí publicó las obras de Galois, Tannery, que publicó al menos dos memorias. Estos dos no me acuerdo, Jean-Pierre Asra y Robert Bournier, no me acuerdo. Chevalier también publicó algo poquito después de que murió.
Y bueno, en, vienen aquí las la primera memoria, que es la que se mandó a la academia, que fue rechazada por Cochilla, esta gente. La segunda memoria, que se quedó sin entregar, con algunas anotaciones y manuscritos más chiquitos, ¿no? Sobre el trabajo de Abel, o sea, todo lo intermedio que fue haciendo entre la primera y la segunda memoria. La segunda memoria es la que supuestamente escribió la noche antes de morir. Seguramente la acabó durante esos momentos previos a su fin, pero es difícil que la haya escrito de tajo, ¿no? Aunque bueno, era aparentemente un tipo bastante avispado para un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí están la nota biográfica. Aquí algunas cosas que pudo haber revisado Galois, ¿no? Materiales que eran que abordaban eso de problema por la época de Galois, aquí varios escritos de La Gendre y de Lagrange, ¿no? Y propiamente la descripción de los manuscritos, las publicaciones que se han hecho, la recepción, cuando por fin Liouville los publicó, ¿no? Y él, el recibimiento que hubo una vez que Liouville lo publicó, ¿no? Las ediciones posteriores y la edición presente, ¿no? Algunas palabras que están traducidas medio libremente del francés, etcétera, ¿no? Entonces, aquí habla sobre los artículos que sí llegó a publicar. Entonces, este es un teorema sobre fracciones continuas, ¿no? De un asunto ahí de teoría de números. Y lo de la resolución de ecuaciones algebraicas, ¿no? Que es la construcción de estos invariantes. Aquí, esta ya es una nota sobre solución numérica de ecuaciones algebraicas, digamos ya desde el punto de vista más moderno, y que se retoma de la, no tanto de Galois, sino lo que Galois retoma de La Gendre. ¿No? Entonces son varios escritos sobre teoría de números. Luego aquí viene la carta que escribió antes del duelo, que contiene, ¿no? Viene el original en francés, y luego la traducción en inglés. Esta es la carta que le escribe Auguste Chevalier, y por eso Chevalier trata de editar su memoria sobre ecuaciones algebraicas después, ¿no? Y aquí le explica de qué va la memoria y por qué pues por qué le escribe y por qué le pide que trate de que se publique, ¿no? Aquí está una foto de la carta original y algunas anotaciones a la carta, ¿no? Ahora sí viene la primera memoria sobre resolución de ecuaciones, ¿no? Viene la construcción de los invariantes, y luego la segunda, estas son fotos del texto, ¿no? La segunda, algunas anotaciones, y la segunda memoria, esta es una carta, aquí está la segunda memoria,
Esta es la carta con la que trató de que le publicaran la primera memoria. Y esta es la segunda memoria, que igual viene en francés y la traducción al inglés, ¿no? Esta segunda memoria es la que le dejó junto con la carta testamento a Chevalier. Algunas anotaciones marginales allí y algunos otros escritos que fueron encontrados entre sus cosas, ¿no? Entonces es un buen compendio sobre el trabajo de original de Galois, que pues hay que leer con estos, hay que echarle un ojo a las notas editoriales para entender algunas términos que ahora nos pueden sonar pues a otra cosa, ¿no? Porque ha cambiado también el lenguaje del álgebra después de Galois, ¿no? Es parte del legado de Galois, ¿no? A través de los ojos de Liouville, desde luego, ¿no? Entonces ahí están todos los escritos matemáticos de Galois y justo para acá vienen un poco estas pues el mito, ¿no? de que fue escrito en una noche, de que la primera memoria fue rechazada por cuestiones políticas, de los misterios alrededor de la muerte, ¿no? ¿Por qué no se le publicó cuando Chevalier trató de publicarlo, etcétera, ¿no? Una bibliografía anotada sobre de Galois, sobre Galois y sobre los tipos de problemas que Galois abordó, ¿no? Ahora, para los que esta es una edición en inglés, ¿no? Pero para los que leen un poco de francés, también está una edición francesa que se llama Obras Matemáticas de Galois. Esta la compiló Sophie Lee, que no sé si está emparentada con Sophus Lee. Es más o menos la misma estructura. Hay una nota biográfica sobre Galois, sobre el trabajo de Galois, y luego vienen las memorias, ¿no? Exactamente en el mismo orden que en el otro libro, ¿no? Nada más que aquí sí estamos leyendo el original en francés con un poquito menos de anotaciones, pero ahí está también, ¿no? Entonces, nuevamente esta semana las recomendaciones son tres libros, dos compilaciones de las obras de Galois y el libro Revolución y Matemática de Fernando Corbalán, que es otra biografía, ¿no? de Évariste Galois. Pues bueno, la dejamos aquí por hoy, les dejo los libros en la descripción y nos vemos pronto. Échenle un ojo, que yo la próxima vez les echo un libro.